señor presidente. Réplica, señor Sánchez. Por lo que veo, queda inaugurado un nuevo tiempo político donde el PP ya empieza a hacer sesión de control a mayoría do cambio. Señor Feijóo, no defrauda, es usted muy previsible y pareceme bien por usted que vaya asumiendo psicológicamente a labor de oposición. Pareceme bien. Pero por lo de pronto, usted es presidente dos galegos y das galegas, señor Feijóo, y debería de tener un poco de respeto y contestar o que se le pregunta. Y sigue confundiendo o diagnóstico, señor Feijóo. Agradezco todos los consejos que nos da Alternativa Galega de Esquerdas cada vez que fala, agradezco yo, pero creo que debería de ir pensando en mirar o SEU, porque convocatoria electoral tras convocatoria electoral perden miles y miles de votos. Y usted piensa que el problema es AGE, que el problema son las mareas. Señor Feijóo, precisamente, el problema es a todos esos colectivos que, como a OXE, usted está despreciando. Usted está despreciando OXE a la plataforma de afectados de hepatitis C, que quiere respuestas del presidente del Gobierno y no que quiere respuestas do que le falla oposición a oposición, señor Feijóo. Y mientras usted sea presidente del Gobierno, debería de tener un poco de respeto y darle respuestas a la ciudadanía. Porque quien nos va a desalojar do poder no es AGE, no son las mareas. Son las mayorías agredidas por las suas políticas durante todos estos años. Son los enfermos de hepatitis C, son los preferentistas, son los mariñeiros do cerco, señor Feijóo. Son los preferentistas, son las plataformas antidesafiuzamento, señor Feijóo. ¿O es que usted piensa que un afectado de hepatitis C que pasó por la experiencia de tener que sufrir angustia durante meses de agarrar un tratamiento que le salvaría la vida y que si tuviera 50.000 euros podría disfrutar en este país, piensa que eso no tiene consecuencias para su pensamiento político, señor Feijóo? ¿Piensa que no tiene consecuencias para su acción política? Pues multiplique eso por los miles de personas, de hombres y mujeres, que ustedes agredieron y que condenaron a no tener una vida digna. Y esa es la respuesta política organizada que os va a desalojar do poder. Y siga usted así confundiendo y sin que los árboles le dejen ver o bosque. Busque, y eu, este es un consejo que le doy, señor Feijóo, las causas profundas da debacle do Partido Popular. Muchas gracias. Gracias, señor Sánchez.